Invernal. De invierno. Después de una pausa de invierno, regresamos a hacer los vlogs. Voll schön, gell? Was die Hobe alles für uns erschaffen. Ja, ganz weiter. Voll schön, gell? Schön, ja. Nach 600 Menschen. Oh Mann. Aquí estamos, paramos un momento para comer un poco de muffins y donuts. Ich habe kein... Ist der kalt, Jonathan? Nein, ich auch nicht. Capri-Sonne. Y uvitas, las acabo de lavar. Hallo. Este lago se llama Kimsey. Lamentablemente ya está, no está el sol aquí. Más bien hasta estaba lloviendo ahorita. Que disculparon porque estoy viendo que ando estos pelos hoy. Es que me toca bañarme y lavarme este pelo hoy. Porque voy a salir con una amiga. Sabadito de chicas. Una amiga que ya hace un montón de meses no veo. Ando un poco como bruja. Y qué les quería decir, bueno, aquí está lloviendo, miren. Y ya estamos aquí cerca de casa, ya regresamos de nuestro pequeño excursión, nuestra pequeña excursión, porque allá más bien estaba lloviendo. Aquí no estaba lloviendo, ahora está lloviendo también aquí. A contar. Jonathan hat dir die Hose gemacht, ich rieche das. Ich habe nicht die Hose gemacht. Doch, ich rieche das. Y bueno, miren cómo anda el Alessandro. Aquí todo seco del frío. Se secó aquí abajo todo el pobre. Y bueno, ¿qué les estaba diciendo? Hoy voy a salir, es noche de chicas. Y ahorita puede ser que me vean un poco así como con sueño. Pero es que más bien me acabo de despertar. Venía durmiendo aquí en el coche. Y panitaletes, bueno, acabamos de llegar ya a casa de nuestra pequeña excursión que andábamos hoy ahí paseando por un lago que se llama Kimsey, que es el lago no más grande de Baviera, pero sí en segundo lugar más grande de los dos. Pertenece prácticamente, el más grande es el Bodensee y el Kimsey es el que está en segundo lugar, de que también es bien grande. ¿Qué les quería decir? Me voy a poner aquí cómodo. Miren mi cojín. Le regalé a mi amiga el mismo cojín
Me encantó. A mí me gusta el color celeste y es súper suave y me encanta. No puedo dormir sin un cojín. Este es mi cojín viejecito. ¿Viste? Dice super mamá y me lo regaló mi mamá. Que soy super mamá, una super mamá, dice. Principios de febrero comencé a buscar trabajo y mandé bastantes cartas, algunas muchas negativas venían, que ya les había comentado en otros vlogs que no es tan fácil porque, bueno, ellos ven, oh, 5 hijos, pero bueno, uno ya es mayor de edad, ni vive en casa, él se fue a vivir. Nuestro mayor, les digo, tengo un nuevo trabajo, comienzo la próxima semana, el 15, a partir del 15 de marzo, estoy, ya va mi contrato de trabajo y pienso que será el fin de semana el 17, que va a ser el primer día que voy a trabajar. Y voy a trabajar 4 días por semana, en total 27,5 horas a la semana. Y normalmente comienzo a trabajar, digamos, las horas de trabajo van a ser como a partir de las 4:30 hasta la noche, como a las 11:30. Y eso 4 días a la semana. Puede ser que algún día comience ya a las 2 de la tarde y salgo un poco antes y así. Pero eso es. Y soy disponible de lunes a domingo, que sí puede ser que durante la semana 2 veces si me toca trabajar sábado y domingo. Así es la cosa, la situación aquí. Y bueno, con los horarios en el hotel y todo va bien con la familia, que no es muy feo para los niños que no estoy las 4 tardes en casa, entonces me estaré con los dos trabajitos y eso, ese es el plan, eso les quería contar. Y ustedes coméntenme si tienen algunas preguntas, por ejemplo, de cómo son los trabajos aquí o si alguien quiere venir a Alemania a trabajar y yo ahí trataré de contestarles sus preguntas. Y bueno, pues sí, tú puedes aquí, tú tienes posibilidad, tú puedes aquí trabajar, por ejemplo, puedes tener un trabajo completo, trabajar 40 horas a la semana, más un segundo trabajo. Que puedes ganar máximo en el segundo trabajo 450 euros. Se llaman 450 euro jobs, se llaman los trabajitos de 450 euros, porque maximal esa suma es la que puedes ganar en tu segundo trabajo. Y también puedes trabajar part-time, o sea, puedes tener tu trabajo principal, digamos que es uno de part-time, algo, uno de mediodía, que es lo que voy a trabajar yo ahora, un medio día. So, no son 20, 20 sería exactamente la mitad, pero todo lo que va hasta 30 horas es un part-time job, o sea, es un trabajo de mediodía. Y aparte de ese, puedes tener otro trabajito de 450 euros. Así funciona aquí. Solo puedes ganar en un trabajo y en un segundo. Eso. Así. Así son las cosas aquí en Alemania. Y bueno, ¿qué más les quería contar? Los chiquillos todos están bien, están felices porque en 2 semanitas ya van a tener vacaciones de Semana Santa. Y yo no. Yo, como ya les conté, voy a empezar a trabajar y todo. Y bueno, pero queremos, si algún fin de semana estoy libre, entonces queremos como planear en eso. Es que estoy ahorita que quiero fijarme para escaparnos un fin de semana y ahí les vamos a llevar también con nosotros. Aventurar un poco ahí. No sabemos todavía para qué dirección vayamos, pero a conocer algunas partes aquí de Alemania que tal vez no hemos estado todavía y eso. Tomás está abajo con los chicos. No, creo, sí, Tomás está abajo con los chiquillos y Juliana ha salido y ahorita son las 6:30. Todavía esperamos un poquito. Hoy vamos a hacer, adivinen, adivinen qué vamos a cenar, adivinen. Y eso que ayer comimos, porque fuimos a comer tacos. Y compramos las tortillas y eso. Acabamos de pasar para comprar una carne, porque vamos a cenar tacos, qué rico. Ya saben, adoro los taquitos y esa va a ser nuestra cena. Y después ya me voy a tener que alistar para salir, para encontrarme con mi amiga. Y eso es todo, mitaletes. Disculpen una vez más, por favor, que no hemos hecho vlogs, que hemos estado un poco ausentes del canal, digamos así. Pero eso, como que faltaba la motivación, ¿verdad? Con el clima, con ese frío. Después estaba bastante ocupada con eso, que buscando trabajo. Y eso, y por eso. Pero nos queremos esforzar y hacer más videos, que a veces uno como que se olvida también. Y ya, pero aquí estamos de vuelta. Y gracias a todos los nuevos suscriptores que han llegado al canal. Gracias que están aquí con nosotros. Que ya, eso, les pido que si les gusta este video o les gusta nuestro canal, denos su like. Quien no está suscrito todavía y ve este video y estos videos, por favor, suscríbanse aquí abajito. Tienen que suscribir aquí por aquí. Y sí, eso. Y compartan los videos a quien me guste. Y les deseo que la pasen súper bien. Voy a tratar después, si puedo grabar, voy a seguir grabando para ustedes. Pero si no, aquí me despido. Y besitos. Chao. Ya estamos comiendo.